Buenas tardes a todos y me encanta volver a estar en el Tecnológico de Monterrey haciendo un curso de la Cátedra Alfonso Reyes y agradezco que se me haya dado la oportunidad de organizar o participar como uno de los miembros de este curso muy especial desde mi punto de vista, porque no es un curso sobre un problema ni un curso sobre un autor, sino un curso sobre la interacción entre personajes y cuestiones que tienen que ver con algo que ha vuelto a revitalizarse en los últimos años. Teóricamente, y no hay nada mejor que un icono para definir cuál es el objetivo del curso. Este curso es sobre un pensador francés del siglo pasado, es decir, del siglo XX, llamado Gaston Bachelard. Y el tema es un tema un poco absurdo, que es relaciones entre ciencia y poesía. Digo absurdo porque en realidad la palabra no sería absurdo, es exótico, foráneo a nuestras maneras de entender el asunto. Recuerdo que un periodista me preguntó ayer, ¿y quién era Bachelard? Lo cual ya indica que no eres un personaje muy popular ni muy conocido. Y es que tiene algo que ver la ciencia y la poesía, es un poco absurdo. Dos preguntas que me dieron una idea precisa de la importancia que tenía dar este curso. Primero porque no porque yo quiera, o ni Gonzalo Celorio ni yo queramos hacer casar lo que no es casable, es decir, dos elementos extraños, la ciencia y la poesía, que son dos formas culturales que se han desarrollado de una manera completamente diferente en las últimas décadas, en el último siglo, sino porque hay alguna pertinencia en la pregunta. De las posibles relaciones que existe entre la poesía y la ciencia. Podríamos decirlo de una manera elemental, vamos a ir progresando poco a poco a lo largo del curso, a lo largo de las exposiciones, y vamos a centrarnos primero en la cuestión del problema y después ya iremos a desarrollar cuál es el problema que nos produce el personaje, el dramatis personae del curso, ¿no? La ciencia y la poesía son dos formas de cultura que coexisten en nuestra época. No se agreden, es decir, no son de estas formas que podríamos decir que podemos encontrar donde hay competición o donde hay rivalidad, ¿no? Coexisten, se ignoran, ¿no? Aparentemente. Sin embargo, son dos formas de cultura y dos formas de cultura extremas, ¿no? Por una parte, la ciencia es ese tipo de conocimiento que goza de llamarse objetivo, no porque sea realista, sino porque construye sus objetos. Porque además esos objetos pueden ser participados por, teóricamente, toda la sociedad. Todo es aprendible en ciencias y todo es repetible, teóricamente por lo menos. Y la ciencia construye la urdimbre de nuestra representación del mundo, de tal manera que cuando estamos describiendo algo que suponemos que lo estamos haciendo en términos científicos, tenemos que advertir que son científicos, para que la gente que esté escuchando ponga la antena de científico. Ah, luego eso es, digamos, algo que tiene que ver con todos, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, cuando hablamos de cualquier tipo de ciencia, incluso las ciencias menos acreditadas, como por ejemplo las ciencias que tienen que ver con el comportamiento social, que como es extraordinariamente complejo, tienen un nivel predictivo muy bajo. Son sistemas extraordinariamente complejos, una cantidad enorme de variables, y entonces pues nadie se atreve a decir cuál va a ser la evolución de los precios de aquí a 10 años. Lo más que pueden a uno darle es una predicción de 2 meses, ¿no? O bien entramos en la macroeconomía, en cuyo caso todos los gatos son pardos, y entonces bueno, podemos hacer predicciones a más a largo plazo. Pero no porque no sean competentes los economistas, sino porque el problema es enormemente complejo y porque entran a formar parte grandes cantidades de personas. Pero, de todas maneras, aunque sean en este tipo de ciencias, nosotros cuando nos dicen, oiga, que esto está científicamente probado, adjetivo terrible,
porque de alguna manera nos pone algún tipo de dogmatismo, siempre levantamos la antena a decir, ah, ojo, esto hay que oír, escucharlo con una antena especial. Y frente a esto, la poesía es la ciencia de lo hermético. Bueno, perdón, la ciencia no, la cultura de lo hermético. Es decir, la cultura de lo personal, de lo subjetivo, de la libertad, teóricamente, de que la palabra, digamos, está construida para expresar elementos y realidades que muchas veces solamente son penetrables por el autor. Y toda la reinterpretación posterior es tan importante como lo que hace el autor. De tal manera que, digamos, el espectador se convierte automáticamente en autor si verdaderamente siente la poesía, ¿no? Es decir, que la poesía es un caso extremo. Estoy describiendo, digamos, lo que es públicamente la poesía y lo que es públicamente la ciencia. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, representan estas dos formas extremas y la pregunta es, ¿existe algún puente entre ambas? ¿Existe alguna relación? ¿Se puede transitar entre esas dos formas tan extremas de cultura que están expuestas así precisamente porque ambas tienen que ver con la palabra y tienen que ver, digamos, con la dimensión del ser humano en cuanto a capacidad de o bien encapsularse en su propio lenguaje o bien comunicar su lenguaje a todo el contexto? Bueno, pues, digamos, esta pregunta de si existe tránsito es una pregunta que tiene que ver con el problema del curso, porque si tiene alguna posibilidad de existir algún puente entre estas dos formas culturales tan extremas, tiene que ser un puente interesante de transitar. Como siempre es bueno dar los conceptos al principio, yo describiré como filosofía aquella actividad que permite transitar entre los dos extremos de estos puentes, de estos pilotes tan aislados, en un puente imaginario que no sabemos si existe. Con lo cual, ya de entrada, la filosofía es una actividad precaria, tal como yo la he definido aquí. No quiere decir que sea la única forma de hacer filosofía, pero es una forma de hacer filosofía. Es transitar por lo precario, transitar por puentes que queremos construir o queremos descubrir si realmente se pueden construir. Y la única forma que tiene o que tenemos de avanzar en este ámbito es que ustedes no sean espectadores, sino que participen mentalmente en el proceso de tránsito entre estas dos formas. De tal manera que acepten un poco la perspectiva socrática según la cual todos estamos hablando de lo mismo, aunque básicamente yo sea el que hable, ustedes tendrán sus turnos de palabras y tendrán todo el resto de la vida para preguntarme lo que quieran preguntarme, pero que mentalmente no se pongan en la actitud del puro observador. Aquí no cabe observador. Si realmente ustedes son simplemente observadores del problema, no entenderán nada y probablemente se aburrirán mucho. Lo cual a lo mejor es lo que consigo, ¿no? No tengo en absoluto ninguna garantía de éxito, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo les diría, esta es la propuesta. ¿Realmente la ciencia y la filosofía y la poesía tienen algo que ver? Y hay una primera pregunta, perdón, una primera respuesta que podemos avanzar. Si las tomamos como dadas, si las tomamos tales y como se nos manifiestan, sin ningún tipo de análisis, no tienen nada que ver. Realmente muy pocas veces tienen algo que ver. Alguno de ustedes podría decir, bueno, sí, pero hay veces que la ciencia se ha expresado en forma poética. Y es verdad. Hay poemas que tratan de concepciones teóricas, de concepciones científicas, extraordinariamente famosos. Por ejemplo, yo, vamos, buscando entre posibles restos, yo les podría decir a ustedes que el más elocuente para mí es el poema de Lucrecio de Rerum Natura, que es un poema que trata de convencer al lector la importancia y la virtualidad del atomismo. Es decir, Lucrecio hace un despliegue poético fascinante en cientos de páginas, cientos de versos, porque las páginas dependen del tamaño de la letra de las editoriales, ¿verdad? Pero de cientos de versos en los que realmente se nos describe el mundo desde un punto de vista atomística, desde un punto de vista de Demócrito y Leucipo. Entonces, bueno, pues de toda la tradición atomística y materialista. Pero claro,
Uno puede decir esto es una manera muy precaria de concebir la ciencia y la filosofía, porque bueno, eso significa simplemente que lo que está dicho en verso, pero eso no quiere decir que sea una cuestión poética profunda, ¿no? Hay veces que los científicos han tenido incluso veleidades poéticas, ¿no? Maxwell, que es, como saben ustedes, uno de los grandes científicos británicos del siglo XIX, uno de los constructores de la teoría electromagnética, tiene poemas espantosos, pero poemas, al fin y al cabo, que además tratan de temas teológicos y de temas de análisis de Dios y cuestiones. Yo se los doy a mis alumnos en las clases de historia de la ciencia y de filosofía de la ciencia para que observen cómo el hombre intentaba, digamos, que la poesía fuera aquel escenario en el cual él podía hablar de lo que no podía hablar en ciencia, ¿no? Todas sus preocupaciones metafísicas, en un sentido británico del término, es decir, inútil, ¿no? Es decir, completamente prescindible, ¿no? Pero él, como era escocés, ¿verdad?, podía tener algún tipo de marginalidad desde ese punto de vista. Y puede uno encontrar científicos que han tenido este tipo de acción. Y después uno puede decir, bueno, ¿y poetas que han querido ser científicos? Ahí encontramos ya más interesantes, casos más interesantes. Pope, el individuo que ensalzó y divinizó a Newton, o bien personajes como Kepler, que no eran poéticos en el sentido lucreciano del término, pero que eran místicos. Y desde el punto de vista de su misticismo, su escritura era una escritura poética. Eso en general pasa con toda la corriente pitagórica que atraviesa la historia del pensamiento, ¿no? Y después también encontramos muchísimos poetas románticos enormemente preocupados por la ciencia. Por ejemplo, Coleridge es uno de los ejemplos más característicos, que tiene cientos también, en este caso de páginas, intentando de alguna manera reconstruir el mundo de los efectos de la naturaleza romántica alemana en las primeras décadas del siglo XIX. Bueno, digamos ahí. Como ven ustedes, si uno se pone en plan erudito, siempre puede encontrar y hacer arqueología del saber, y entonces puede uno encontrar este tipo de cuestiones. Pero, digamos, esta especie de aproximación culterana en la que nosotros únicamente intentamos hacer arqueología de las formas de relacionarse entre ciencia y poesía, no nos aporta ninguna información excepto la puramente erudita. Podemos citar muchos autores donde verdaderamente se encuentran, digamos, los dos elementos, las dos palabras, pero las palabras muchas veces esconden los problemas. Y desde ese punto de vista uno puede decir, bueno, realmente si uno acepta, como les he dicho, las formas consolidadas de cultura, la ciencia y la poesía como formas consolidadas de cultura, tenemos el riesgo de que no sea posible encontrar ninguna relación, excepto esa, la puramente circunstancial. Que una teoría científica se exprese en verso o que un poeta tenga curiosidad por la ciencia. Imagínense ustedes un modelo de cultura o que nuestro modelo de cultura lo podemos expresar por uno de los iconos más queridos por los pedagogos, que es el del árbol, ¿no? El crecimiento arborescente, ¿no? Cuando uno ve el crecimiento arborescente, siempre describe de alguna forma la creación de algo que va separándose en ramas, que es exactamente la idea de lo que es nuestra cultura, que está muy diversificada, muy fragmentada. Entonces uno puede decir, bueno, la cultura llamada ciencia, la cultura llamada poesía, son dos ramas que se han bifurcado hace mucho tiempo. Pero, ¿se han bifurcado hace mucho tiempo en la historia? ¿O se han bifurcado hace mucho tiempo en cada uno de nosotros? Nosotros, cuando las vamos segregando individualmente, estamos haciendo el mismo recorrido que la historia. Es decir, nosotros representamos una evolución de la historia, una especie de filogénesis que coincide con la ontogénesis de toda nuestra cultura. ¿O realmente se han dado en la historia de tal manera que en un momento determinado se bifurcaron y nosotros no podemos recuperar nada de ello? Bueno, pues uno puede decir, si ha habido bifurcación, es que uno puede retroceder hacia la bifurcación y encontrar el elemento común. Es decir, uno puede hacer el recorrido hacia atrás. Y puede decir, si ha habido bifurcación, nosotros podemos encontrar el punto. Algunas veces, como el modelo, la metáfora seduce demasiado, uno tiene cierta tendencia a considerar que es que el árbol existe, ¿no? Y uno va a buscar el árbol más bien que la bifurcación.
Es una metáfora y si uno no se deja seducir por el poder de las palabras y por el poder de las imágenes, y uno simplemente lo acepta como tal, como una metáfora, uno puede decir, en todo proceso histórico de constitución de cultura, en el que la ciencia se ha segregado como una cultura constituida, se ha dejado atrás algo que pertenecía a la cultura original y que ha quedado únicamente en manos de la poesía. Y esto, digamos, puede, ya os digo, puede verse en los individuos, en las psicologías individuales, se puede ver en la historia. Bueno, pues hubo un pensador francés que consideraba que esto era posible y que uno puede retroceder en la constitución de nuestro conocimiento, puede hacer una especie de vuelta atrás en el análisis de cómo se ha constituido la cultura y se puede encontrar esa bifurcación, y esa bifurcación nos enseña cómo es la poesía y cómo es la ciencia. Bueno, pues ese autor, es precisamente, lo habrán ustedes adivinado porque no hay otro, es Gastón Bachelard. Es decir, desde ese punto de vista, en la vigencia de Gastón Bachelard, ese individuo completamente desconocido por la mayor parte de los estudiantes contemporáneos, Gastón Bachelard, ese personaje exótico que tenía ese aspecto de clochard que ustedes han visto en la fotografía, han elegido la fotografía más clochardiana de Bachelard. Yo les mostraré la evolución de Bachelard hacia el clocharismo, ¿no? A través de las fotografías que están en su última biografía y que he traído para que precisamente se las muestren a ustedes. Pues ese clochard tan fascinante es el individuo que verdaderamente tuvo esa intuición profunda y que, digamos, fue coherente con ella, fue consistente con ella e intentó desarrollarla. Y la mayor parte de los libros que ustedes tienen, tanto afuera, dispuestos a que ustedes puedan leerlos, como los que no están afuera porque no están, digamos, accesibles, pero que podemos hacerlos que sean accesibles por otros procedimientos. Cualquiera de los libros que escribe este hombre, en los 30 y tantos años que él realmente fue fecundo intelectualmente, en el sentido de que fue escribiendo sus libros, están subordinados a esa idea, a la idea de que si se retrocede se encuentran elementos comunes que nos explican dos cosas, no una: cómo se va a constituir la poesía como forma, digamos, de expresión, cómo se constituye la ciencia como forma de conocimiento objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, parece razonable, entonces, dedicar un breve lapso de tiempo a analizar esta obra de este personaje que, como ustedes saben, ya porque lo han visto en los textos que nosotros les enviamos, vive en lo que puede ser las primeras dos partes o dos tercios del siglo XX. Vamos, nace en el siglo XIX, en 1884, y muere en París en 1962. Es un individuo muy peculiar, es decir, no es un individuo al uso. No es un personaje que su vida pueda, digamos, representar su obra, no es un personaje que tenga ningún tipo de heroísmo. No se puede contar nada de Bachelard que llame la atención, excepto que era Bachelard. Lo más importante de Bachelard, desde el punto de vista de así, de la impresión que produce, es la fotografía que les han puesto a ustedes, ¿no? Porque verdaderamente uno le dice, si yo me lo encuentro a la salida de mi clase, le doy una limosna, ¿no? Porque tenía su forma, además, de incluso de vestir, ¿no? Un poco así, peculiar. Y en este hombre, ¿qué preocupaciones tuvo para llegar a esa idea, digamos, de buscar el origen de esas dos culturas? Dicho sea entre paréntesis, Bachelard es uno de los primeros que utiliza la noción de cultura científica en todos sus escritos. Están todos sus escritos llenos de la idea de cultura científica. Como, digamos, un concepto extraordinariamente explicativo y no se refiere habitualmente a la ciencia, se refiere a la cultura científica, o sea, a todo el contexto de ciencias, ¿no? Bueno, pues Bachelard es un individuo
que llegó tardíamente a la filosofía. Es decir, cuando este hombre comienza a estudiar matemáticas y física, es decir, no comienza a estudiar filosofía. Y cuando comienza a ejercer su actividad profesional, es maestro de niños o de adolescentes. No es un personaje que muestre una vocación filosófica, que busque un discipulazgo inmediato, que se adscriba a una escuela, que se monte digamos, en lo que puede ser el aire trotón que tiene la filosofía de la primera pintada del siglo XX. No, todo lo contrario. Sigue su itinerario personal. Y hace su tesis de Estado, la gran tesis, la pequeña tesis, las dos tesis que hacían los franceses a principios de siglo, bueno, hasta la década de los 70, y que constituía tan profundamente la vida intelectual francesa, sobre temas que ya tienen, ya se perfilan, digamos, como temas de filosofía de la ciencia o de epistemología, pero cuando él todavía es profesor de preparatoria, podríamos decirlo traducidos a términos de su país, ¿no? ¿De qué es profesor? Pues es profesor de física y química. ¿Y qué es lo que verdaderamente va descubriendo este hombre? La fascinación de lo que le informa los procesos educativos. Es decir, lo que verdaderamente le sorprende, lo que le va llevando a hacer progresivas reflexiones sobre estas cuestiones de las que he hablado anteriormente, es el observar los obstáculos de aprendizaje que tienen los alumnos en el proceso de adquisición de conocimientos en unas disciplinas tan peculiares como la física y la química, que son como el yin y el yang dentro del pensamiento científico, porque perversamente, de modo frecuente, aparecen unidas y no hay ciencias que tengan una tensión centrípeta mayor, centrífuga en este caso mayor. Todavía en España, los profesores de preparatoria son profesores de física y química. Yo siempre he pensado que eso es un arte, digamos, demoníaco, ¿verdad?, de conseguir que el profesor sufra mucho. Porque la física es un conocimiento muy determinado que es centrífugo con respecto a la química. Son dos maneras de interpretar la naturaleza que tienen una tensión incluso interna, ¿no? Bueno, pues él es profesor de física y química y realmente le preocupa de una manera extraordinaria esos procesos de adquisición de conocimientos. Fíjense ustedes lo que es la casualidad o lo que es la biografía de cada una de las personas. Ya les digo, biografía nada interesante desde un punto de vista externo. Bachelar, su vida puede contarse como una más de tantos profesores de universidad que hay en Francia en aquel momento. Pero lo que es evidente es que este hombre, esa especie de aislamiento de inicio, el no ser una persona que se dedique a gestar su puesto en la universidad francesa es muy competitiva, le margina de las escuelas al uso de filosofía de aquella época, para bien y para mal, en este caso para muy bien. Si probablemente si hubiera sido una persona que se hubiera metido directamente en el mundo universitario, nada más acabar la licenciatura, hubiera hecho filosofía, hubiera hecho una de las grandes escuelas que hay en Francia, y se hubiera incorporado a la vida intelectual, hubiera sido obligado a elegir escolásticamente una determinada tendencia, por la propia estructura de la universidad francesa de aquel momento y la universidad europea en general. Es decir, hubiera tenido que definirse en el problema fundamental. ¿Realmente hacer filosofía de la ciencia es estudiar metodología? ¿Realmente estudiar filosofía de la ciencia es ser discípulo del Círculo de Viena o contrario al Círculo de Viena? Y no hubiera tenido la libertad, probablemente, de hacer lo que él construyó, que es esa especie de filosofía tan fascinante. Entonces, desde ese punto de vista, Gastón Bachelard es atento a la filosofía de la época que se está dando en Francia en aquel momento, dentro de los cuales hay personajes como Abel Rey, Brunswick, por decirle dos personas que influyen extraordinariamente en la vida de Bachelard, puesto que le dirigen las tesis doctorales, y otro personaje que es, digamos, una especie de gurú de la filosofía francesa en aquel momento, que es Bergson, Henri Bergson. Es decir, verdaderamente se siente lo suficientemente lejano de París, lo suficientemente lejano, digamos, del gran torbellino cartesiano que es París, ¿no?, que absorbe en la vida intelectual francesa. Él circula en provincias y, por otra parte,
la vida intelectual francesa es lo suficientemente rica como para que le permita, digamos, descubrir ese tipo de problemas que él va a ir gestando. Pero fíjense ustedes que es un personaje que no se queda, no se deja seducir por el problema que ve como problema importante y considera que ese problema del aprendizaje es una parte de un problema más general, de cómo se puede adquirir la ciencia, cómo se puede constituir la ciencia. O sea que desde ese punto de vista, Bachelard aplica a sí mismo la filosofía que después va a predicar. Ojo, lo inmediato es muy peligroso. El problema inmediato, tal y como está formulado, es muy peligroso porque nos puede ocultar cuál es el auténtico problema de carácter general. Eso lo va a repetir permanentemente en el psicoanálisis del fuego, en la formación del espíritu científico, en obras posteriores, en obras ya, digamos, de madurez intelectual. Dice, no, realmente él piensa que la educación es muy importante, pero, digamos, esconde un problema que es todavía más importante, que es el problema de la axiología, de los valores de la educación. ¿Qué valores se construyen cuando se educa, digamos, desde un punto de vista científico? Y cuando estoy hablando de valores, no estoy hablando de moral únicamente, estoy hablando de valores epistémicos, es decir, de categorización epistémica, de axiología epistémica. Entonces, Bachelard comienza con dos tesis doctorales, una de ensayo sobre el conocimiento aproximado y la descripción de un problema de física, que es la transmisión del calor en un sólido. Y verdaderamente, cuando construye esas dos tesis, las tesis pequeñas y la tesis grande, ya se atisba el problema fundamental, que es cómo se construye el conocimiento científico desde el conocimiento precientífico, desde el conocimiento que no se puede considerar que sea científico. Pero ojo, y esto es una cosa que advierte Bachelard, y advierte, y el lector es muy consciente cuando comienza a leerlo, que nosotros podamos decir que hay un tránsito del conocimiento precientífico al científico no quiere decir que los protagonistas de ese cambio lo supieran. Es decir, que si uno fuera a ver a un personaje de estos que ahora consideramos precientífico y le pudiéramos hacer una entrevista, nos dirían, no, nosotros somos los científicos vendrán luego, ¿no? O sea, eso no. Porque ellos consideran que su conocimiento es un conocimiento tan válido como el que más, ¿no? Es decir, que realmente cuando uno está describiendo la historia, la está construyendo para su beneficio, pero no la puede interpretar en ese sentido, como si verdaderamente, como cuentan algunos cómicos argentinos, ¿no?, de los indígenas del sur, del cono sur, dicen, nos descubrieron, ¿no? Estamos aquí esperando durante siglos a que nos descubrieran, y al final nos descubrieron, ya, estamos tranquilos, ¿no? No, pues no es esa la sensación que tiene, vamos, evidentemente Bachelard. Y ojo, el conocimiento precientífico es un conocimiento que no es precientífico nunca en el presente, en su presente. Nosotros tenemos ahora conocimientos precientíficos que el futuro considerará que son precientíficos, pero nosotros no sabemos cuáles son, ¿no? La gracia es precisamente esa especie de indeterminación histórica. Bueno, pues Bachelard en este arranque, en estas dos obras que a mí me parecen fundamentales, y concretamente yo les puedo asegurar que fue la primera obra que leí de Bachelard, fue el análisis de un problema de física, es decir, la transmisión del calor en los sólidos, por lo que les voy a explicar a continuación como tercer parte de esta primera hora de exposición. Pues ahí lo que se da es un principio de búsqueda de el tránsito del conocimiento precientífico, del conocimiento que todavía intenta describir la naturaleza de una manera que después va a llamar de la ensoñación, de la seducción de las palabras, de la seducción de las metáforas, a una ciencia de conocimiento objetivo, es decir, a un conocimiento que tiene una cierta objetividad. Claro, lo que ha descubierto en ese problema, que además, curiosamente, es uno de los problemas más difíciles de caracterizar en la historia de la ciencia y en la filosofía de la ciencia, que es la importancia que tiene el conocimiento inmediato para la construcción de nuestro conocimiento. Y el riesgo que se asume cuando se dice, ojo, la ciencia es la ciencia de lo observado, la ciencia es el conocimiento de lo observado, la ciencia es el conocimiento
de lo que está considerado como datos inmediatos de nuestra conciencia, datos inmediatos de nuestra sensibilidad. El peligro que hay en eso y después toda la construcción posterior. Esa tensión nos lleva a pensar que la ciencia no es como parece, no es como nos la venden, y menos, digamos, como nos la venden simplificaciones tan sumarias como pueden ser la simplificación neopositivista, metodológica, etc. Y, en definitiva, la simplificación baconiana, según lo cual, pues, a base de repetir fenómenos podemos entender cualquier cosa porque podemos inducir leyes generales. Y entonces, lo que ha estudiado, como les he dicho, en estos problemas de transmisión de conocimiento, de transmisión de calor en los sólidos, pues lo generaliza en los ensayos posteriores. Y entonces ya sigue, digamos, la vocación suya, y es considerar que en esa bifurcación es precisamente donde reside el punto de unión entre la ciencia y la poesía. Es decir, que el lenguaje, el mismo lenguaje que se utiliza para hacer ciencia en la época que hoy consideramos precientífica, es el lenguaje que va a ser transformado en poesía, en la evolución posterior, digamos, del lenguaje. Es decir, que los temas, las aproximaciones que no eran susceptibles de construir conocimiento científico, salvo que se hiciera un proceso de epoge, un proceso de depuración y un proceso de construcción, esas construcciones se pueden transformar y se transforman en lenguaje poético. Y eso es lo que explica cuestiones que verdaderamente llaman la atención, y es que Bachelard se haya fijado en la importancia normativa y importancia explicativa que ha tenido la teoría de los cuatro elementos en toda la historia del pensamiento. Es decir, que se hable de los cuatro elementos de Empédocles, fuego, aire, agua, tierra, como elementos que nos explican el mundo, que nos explican, digamos, el proceso de despliegue de las cuestiones del mundo. Y es lo que explica que Bachelard haya dedicado una parte de su actividad a hablar de cómo se construye el conocimiento científico, el conocimiento objetivo, y otra parte de su actividad a explicarnos cómo es ese conocimiento desde un punto de vista poético. Y verdaderamente uno puede decir, no, es que Bachelard evolucionó de esa forma que evolucionan muchas veces los científicos, que al principio tienen una juventud muy exuberante, muy explosiva, muy ambiciosa, muy competitiva. Y conforme van haciéndose viejos, comienzan a leer poesía, filosofía, se relajan, ya no son tan exigentes, ya saben que no van a ser premios Nobel, ya saben, en fin, estas cosas que nos dicen en las biografías un poco sumarias. Y entonces se dedicó a escribir sobre el otro mundo y a escribir sobre filosofía y estas cuestiones. Error, ni mucho menos. Están mezclados las publicaciones. Yo mañana les haré una lista de publicaciones para que la tengan a su disposición, incluso en internet, esperemos que las puedan tener, con todos los años. Pero les puedo leer ya de antemano algunas de las cuestiones, algunas de las obras que... Por ejemplo, La intuición del instante, que es un estudio sobre la Siloé, de Gaston Gournel, que es uno de los grandes amigos de Bachelard. Es uno de los libros, es el tercer libro que publica, y es un libro, el cuarto libro que publica, y es un libro absolutamente filosófico, es decir, debate la tesis filosófica de Bergson, ¿no? Después, El nuevo espíritu científico es un libro de historia de la ciencia. Las intuiciones atomísticas son libros, un libro en el que se mezclan la poesía y la ciencia. La dialéctica de la duración, que es del año 36, vuelve a ser un libro de filosofía. Después, El psicoanálisis del fuego, L'autre monde, que es el primer libro que trata exclusivamente sobre un filósofo, sobre un poeta, es de 1940. Después, El agua y los sueños, El agua y la ensoñación. Pero después viene el racionalismo aplicado en el año 49, que es un libro puramente, digamos, de otra vez de epistemología. El materialismo racional, al lado de la política del espacio. En fin, realmente, si uno observa la vida de Bachelard, no hay esa linealidad de profesor universitario que se cansa de competir, y que al fin y al cabo lo único que dice, bueno, yo a partir de los 50, como ya no voy a hacer nada importante, porque estadísticamente la probabilidad que haga algo es muy pequeña, pues yo me dedico ahora a la poesía, que es lo que me gusta. No, ni mucho menos. Desde el
año 30, me parece, o 29, que es su primera obra, del año 28, perdón, que es la gran tesis, ensayo sobre el conocimiento aproximado, hasta el último libro, que es, publicado en vida, que es La llama de una vela, del año 61, están mezcladas estas dos cuestiones. Bien, y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué herramientas tuvo? O qué esto, digamos, lo que les he contado tiene que ver con su interior, con su movimiento de perplejidad, con su búsqueda de la bifurcación. Pero ahora vamos a ponerlo en un escenario general. Realmente, ¿qué elementos tuvo Bachelard para hacer lo que hizo? Porque ya sabemos que no perteneció a ninguna escuela. Es decir, Bachelard es Bachelard, es un individuo con nombre propio, es muy propio de la filosofía francesa de este siglo. Es decir, constituir, digamos, desde sí mismo, no un sistema filosófico, sino un conjunto de problemas filosóficos. Pero, y uno decir, bueno, pero algo del exterior le influyó. Es decir, no se adscribió a una escuela, pero él vivió dialogando con el exterior. Y yo creo que hay, digamos, varias cuestiones que influyeron extraordinariamente en Bachelard. En primer lugar, Bachelard, que era un hombre extraordinariamente curioso, no fue indiferente a la situación de la ciencia de aquella época. La ciencia, digamos, que se desarrolla en su madurez, tanto en su juventud como en su madurez. Y Bachelard va a vivir toda la transformación de la ciencia de la naturaleza que se da desde principios del siglo hasta los años 40, hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, va a asistir al nacimiento de la relatividad, va a asistir al nacimiento de la mecánica cuántica, va a asistir a toda la transformación de la química, va a asistir a toda la transformación de la biología en una ciencia, digamos, experimental, rigurosa. Va a asistir a la importancia que tuvieron los modelos geológicos de la primera mitad del siglo. Va a asistir a la importancia extraordinaria que tuvo la sociología, la economía, las ciencias humanas, la antropología. Es decir, Bachelard era un individuo extraordinariamente curioso, muy lector, muy apasionado y, por supuesto, muy culto. Y entonces, esa ciencia, para él tenía una característica que la va a explicar en sus obras. Ha habido una ruptura, ojo, con respecto a la ciencia anterior, no con respecto a la presciencia que les he dicho antes. Es decir, debe haber, dice él, dos grandes rupturas. La ruptura que constituye un conocimiento precientífico en un conocimiento objetivo, y la segunda es una ruptura que se da entre un tipo de ciencia muy homogénea, muy de cuarto de estar, muy doméstica, que es la ciencia clásica, y la ciencia contemporánea, que es una ciencia en la que no hay esperanza. Uno no puede imaginarse nada, digamos, que sea compatible con su mundo doméstico. Las ciencias, digamos, que se alumbran en ese periodo, son ciencias que rompen con el sentido común, rompen con la manera inmediata de concebir las cosas. No nos dan ningún consuelo. La ciencia del siglo XIX es una ciencia consoladora. Nos explica nuestro mundo. La ciencia del siglo XX nos dice que ese mundo que vemos, del cuarto de estar, no tiene nada que ver con el mundo que construye la ciencia. Entonces, debe haber dos rupturas, por lo menos dos rupturas. Pero ojo, que esas dos rupturas no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque una se da de una forma muy distribuida en la historia. No es lo mismo el paso del pensamiento precientífico al científico en la mecánica que en la química, o en la fisiología, o en la medicina. Es decir, cuando hay ciencias que tienen una antigüedad enorme, hay otras que no han nacido. Es decir, que cuando la mecánica ya es una ciencia de señores con peluca, polvos de arroz y predicciones maravillosas de cometas que vienen y van, la termodinámica no ha echado ni el primer diente de leche. Es decir, no hay manera de entender, y esto veremos ahora qué importancia tiene, un fenómeno como el calor. Es decir, que la primera ruptura es una ruptura que se da de una manera, digamos, regada a lo largo de la historia. Y después una segunda característica, nunca es una ruptura completa. Ya veremos por qué. Nos queda siempre la añoranza de la explicación precientífica en el lenguaje cotidiano. Es decir, siempre cuando rompemos con el conocimiento científico, nos queda el residuo en el lenguaje.
Y ese residuo nos lleva siempre a pensar que a lo mejor la explicación antigua tenía una cierta capacidad de ensoñación, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que el único lugar en el que la electricidad es un fluido es en el periodismo, ¿no? Los periodistas, vamos, no los periodistas, sino los periódicos, porque los periodistas son tan víctimas como nosotros, ahora, sube el fluido eléctrico, Por lo menos eso se decía en España durante algún tiempo, hasta que hubo acción directa, ¿no?, para evitar que se dijeran estas cosas. Porque la electricidad dejó de ser un fluido en la ciencia en el siglo XVIII, pero en el periodismo seguía siendo un fluido. ¿Por qué? No porque fueran tontos los periodistas, sino porque se entiende mucho mejor. Es decir, porque verdaderamente el lector tiene un residuo de lenguaje sustancialista que le hace entender perfectamente un concepto científico mientras no sea exigente. Es decir, entender se dice de muchas maneras y se dice también de esa, que es acudir a nuestro residuo de memoria. La memoria, muchas veces, ese tipo de memoria, es el peor enemigo de la ciencia. ¿Por qué? Porque es el que hereda al niño. Y es la razón por la que el niño, cuando hace el proceso de aprendizaje, repite los obstáculos que ha tenido la ciencia, o muchos de los obstáculos que ha tenido la ciencia en su desarrollo. No porque el niño, digamos, tenga genéticamente esa condición, sino porque el niño hereda el lenguaje. Y el lenguaje esconde la ensoñación de los conceptos precientíficos. O sea que desde ese punto de vista, digamos, Bachelard es enormemente astuto. Fíjense ustedes que estas ideas las va a recoger Piaget y todos los piagetistas posteriormente, y van a hacer de ello su forma de vida. Y Piaget sí que va a fundar una escuela, y vamos, muy útil, que es para todos los pedagogos y para todos los psicólogos, quiero decir, pero son ideas bachelardianas. Que Piaget cita como ideas bachelardianas, o sea que no es que sea desagradecido, lo que pasa es que uno no lee las notas pie de página cuando lee Piaget, ¿no? Y entonces uno pierde, digamos, la referencia. Bien, ¿y la segunda ruptura qué característica tiene? Pues que es una ruptura sincrónica, es decir, se da en un momento determinado. Cambia la ciencia de un momento a otro, vamos, de un momento a otro, de unas décadas a otras. Cosa que, dado como es el conocimiento científico de geológico, de evolutivo, de lento, unas décadas no son mucho, ¿no? Ahora ya vivimos ya no por décadas, sino por años, pero es porque, digamos, la magnitud del conocimiento, de la cantidad de conocimiento, también nos lo impone. Bien, luego entonces, digamos, lo que pasa en la ciencia en su época le afecta extraordinariamente a su pensamiento y lo constituye, como ustedes pueden ver. Segundo, y es muy importante, hay un tipo de análisis que está de moda en aquel momento, moda intelectual profunda, que es el psicoanálisis. Las ideas de Freud y las ideas de Jung. Porque, ¿cuál va a ser la palabra que él utiliza para indicar esos estudios de regreso al punto de unión entre la ciencia y la poesía? La palabra psicoanálisis. Hay que psicoanalizar nuestro conocimiento. No nosotros, sino nuestro lenguaje, nuestro conocimiento. El psicoanálisis puede tener una virtualidad individual para descubrir nuestro inconsciente y nuestros obstáculos personales. Dice, pero eso no me interesa. Me interesa el psicoanálisis cuando se aplica al lenguaje. Es decir, que verdaderamente lo que hace Bachelard es establecer esa especie de regreso psicoanalítico. ¿Pero a través de qué? Si no se analizan las personas, ¿qué se analizan? Los mitos. Ojo, pero cuando habla de mito no está hablando de mito griego, está hablando del mito explicativo. Se psicoanalizará el fuego, el agua, el aire, la tierra. Es decir, por eso tienen los nombres de los elementos, los libros que tratan de encontrar ese punto de unión. Es decir, regresar es regresar por medio del análisis para encontrar los obstáculos que han tenido que dejar atrás el conocimiento científico para poder constituirse como conocimiento. Y, en tercer lugar, digamos, como tercera influencia extraordinaria, es la influencia que tuvieron los poetas en Bachelard. La lectura poética de Bachelard. Es decir, Bachelard fue un personaje que se dejó influir, se dejó permear
por formas muy curiosas de cultura. Fíjense ustedes que los poetas, la lectura de poetas, que está lleno, plagado las obras de Bachelard, si ustedes lo ven, es permanentemente una especie de erudición buscadora, psicoanalítica, en esa especie de viaje de regreso hacia, digamos, lo que puede ser el origen suyo de su pensamiento. Bueno, pues esa búsqueda del lenguaje poético le va a llevar hasta ese proceso, ese momento de bifurcación. Y el hecho de que no se pierda el conocimiento precientífico, sino que el conocimiento precientífico perdure en nuestro lenguaje y perdure en muchos de nuestros aspectos y hechos culturales, le va a llevar a Bachelard a mostrar a través de la poesía qué características tiene ese procedimiento, digamos, de construcción, de ensoñación. Mira él, cuando no se piensa, se sueña. Cuando uno no conoce la virtud que tiene el conocimiento objetivo, entra en procesos de ensoñación. Abandona el alma, aparece el espíritu, siempre con esta especie de dualidad con la que él juega. Muy bien, y como tercer elemento de lo que puede ser, fíjense ustedes, hemos visto el problema, hemos visto el personaje, y ahora les puedo decir qué es lo que a mí me determinó Bachelard, qué es lo que a mí me enseñó Bachelard. Porque a mí me parece un poco necesario que ustedes conozcan que no solamente lo que yo les estoy diciendo es algo que pertenece a un conocimiento aprendido para transmitírselo a ustedes, sino que pertenece a una experiencia personal mía. Es decir, yo me constituí como filósofo siguiendo los rastros intelectuales y los rastros epistemológicos de Bachelard. Es decir, que yo también fui profesor de física y química. No soy una reencarnación de Bachelard, no se preocupen. Pero, digamos, de alguna forma tuve la suerte o la desgracia, o por lo menos la casualidad, porque no lo busqué en absoluto, de leer a Bachelard muy pronto, en un momento en el que verdaderamente determinó mi vocación intelectual. Esto no es bueno ni es malo, y desde luego no hay que darle ningún dramatismo, pero hay que explicarlo. Hacemos una pausa de 10 minutos y se lo explico. Muchas gracias. Bueno, hemos regresado un poquito más tarde de lo previsto, pero ya se sabe que las charlas intermedias que dan lugar a los cafés pues siempre dilatan el tiempo de una manera relativista y entonces hacen que sean estos intervalos un poco mayores. Tampoco es una cuestión demasiado importante, pero lo que sí es importante es el regresar a la filosofía de Bachelard y al discurso que teníamos antes de hacer la pausa. El tercer elemento que yo quiero analizar hoy en esta sesión es lo que puede ser el elemento autobiográfico. Ustedes pueden pensar que esto es el resultado de una debilidad senil que lleva siempre a contar en un momento determinado de la vida la juventud, ¿no? Como si fuera esa especie de momento adorado y dorado por la memoria. Espero que cuando me escuchen no lleguen a esa conclusión, sino que tengan la idea de que tiene algo que ver con lo que estábamos hablando. Como les dije, yo tengo una formación científica universitaria y soy consciente de que eso ha determinado mi propio pensamiento y mi propia actividad posterior intelectual como filósofo y como historiador. Y verdaderamente es importante esta perspectiva biográfica, o en este caso autobiográfica, no porque yo quiera ahora darles un detalle muy pormenorizado de lo que fue mi biografía, pero sí porque a mí me preocupó cuando yo estudiaba lo que preocupa a mucha gente, ¿no? Es un descubrimiento especialmente mío, y es cómo se constituyeron las teorías científicas. Y sobre todo, ¿por qué no se constituyeron todos a la vez? Una pregunta elemental que no tiene respuesta, con lo cual ya les digo de antemano que no descubrí nada nuevo. Es decir, descubrí que era un problema verdaderamente arduo. ¿Por qué no se dan todas a la vez?
¿Por qué las teorías científicas van saliendo como de una manera aleatoria o arbitraria en la historia del pensamiento? Yo compartía con Bachelard una cierta fatiga al escuchar las posiciones estrictamente positivistas. No porque no me parecieran mal, sino porque me parecía que explicaban poco. Después, cuando ya he estudiado más y he visto la importancia que tuvo todo el Círculo de Viena, me he dado cuenta que, bueno, el problema es que se simplifican mucho y se estilizan mucho esas posiciones. Si uno entra realmente dentro de ellas, son extraordinariamente ricas. Sobre todo, también yo viví, o soy un joven post-Kuhn, es decir, que cuando yo llegué a tener una cierta madurez intelectual era cuando estaba en la estructura de las revoluciones científicas y Kuhn en pleno auge, y entonces todos veíamos a los del Círculo de Viena como viejecitos, ¿no? Es decir, como incluso se le nombraba de una manera bastante peculiar, que era la concepción heredada, es decir, era una cosa de estas que ya no había que hablar porque ya estaba periclitada, en fin, era como una especie de sistema tolemaico de la filosofía, ¿no? También una visión profundamente injusta. Pero bueno, de todas maneras, esta es una cuestión que me llevó siempre a buscar a científicos que hubieran hecho filosofía, es decir, que de alguna forma tuvieran una trayectoria biográfica similar. Y uno de los dos directores de la tesis que yo realicé era bachelardiano, porque había sido discípulo de Bachelard en París y conocía muy bien el pensamiento de Bachelard y había escrito bajo ese punto de vista. Él escribía sobre matemáticas, no escribía sobre física y química, pero era y es todavía una persona a la que yo respeto extraordinariamente. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, me llegó el pensamiento de Bachelard, pero fue una especie de alianza. No es que a través de Bachelard descubriera los problemas que me interesaban. Había dos problemas que me interesaban en aquel momento, que eran problemas que yo entendía difíciles de analizar, incluso difíciles de formular. Fíjense ustedes, les he dicho, me preocupaba, como a ustedes seguro, como a mucha gente, cómo las ciencias han nacido a lo largo del tiempo de una manera que no se puede explicar por qué han sido así y no de otra manera. Es decir, ¿por qué la mecánica se constituyó tan rápidamente como ciencia? ¿Por qué la astronomía tuvo esa hegemonía? ¿Por qué la química tuvo una vida tan atormentada? ¿Y por qué algunas ramas de la física eran unas ramas que eran prácticamente estaban en mantillas cuando la astronomía ya verdaderamente era capaz de hacer predicciones de una precisión que podía dejar atónito a propios y extraños, ¿no? Entonces, la pregunta esa general yo la restringía a una cuestión muy particular, y es, si la ciencia, fíjense ustedes, procede de nuestro conocimiento inmediato, si la ciencia procede, como dice Bacon, de la experiencia entendida como observación, ¿eh? Entendida como observación, que esa es la distinción que después aprendí que es la que no había que hacer, pero que Bacon o los baconianos la hacían. Si la ciencia es un proceso inductivo, es decir, de mucha observación, se sacan leyes generales y esas leyes generales se elaboran teorías, esta especie de visión un poco simplificada de la ciencia para el nene y la nena, ¿no? Es decir, para personajes que no tienen mucho más exigencia. Entonces, si eso fuera así cierto, lo más inmediato habría sido el primer objeto científico. ¿Qué es lo más inmediato? El calor. La sensación de calor y frío. La noción de calor, de que hay cuerpos calientes y fríos. ¿Por qué? Porque es el sentido del tacto, es el sentido más inmediato. Con lo cual, las teorías del calor serían las primeras teorías en convertirse en ciencia rigurosamente planteada. Porque de nada hay una observación tan alucinante como el calor. Es decir, que para observar el movimiento de Júpiter hace falta tener mucha paciencia. Pero para saber si unas cosas están calientes o frías, no. Es decir, que el calor nos aporta el mayor caudal de experiencia, entendida como observación, ya les digo. Y sin embargo, cuando uno va a la historia, es asombroso que las teorías del calor no aparecen formuladas con cierto rigor prácticamente hasta el siglo XIX. Esto a mí me dejaba absolutamente atónito, diciendo, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? O sea, esto no va con... O bien nos cuentan una historia que no es cierta, es decir, o bien la ciencia es otro tipo de conocimiento que se constituye de una manera muy diferente a como nos dicen,
O bien está mal la historia, es decir, seguro que hay teorías del calor en los griegos. Es decir, igual que se descubría el ecuante y el epiciclo, pues se descubría el calor específico, ¿eh? O se formulaba el calor específico. Esto me dejaba completamente atónito, es decir, me producía una verdadera perplejidad porque pensaba que el calor era la manifestación más clara de fenómeno. Y si la ciencia es un conocimiento fenoménico, el calor tenía que haber sido, digamos, el punto fundamental, el eje del cual se describiera el mundo. Porque además, evidentemente, el calor está en todos los fenómenos que nosotros tenemos. El calendario está determinado por el calor. La cultura mediterránea se desarrolló en una zona del planeta donde las estaciones están muy marcadas, donde hay verano, invierno, primavera y otoño, donde hay unos solsticios y unos equinoccios que no solamente son astronómicos, sino son agrícolas. Y además resulta que toda la tecnología desarrollada desde las culturas más antiguas es una lucha por el calor y para el calor. Y la cultura del fuego es una de las culturas más antiguas que se conoce. Y la distinción entre crudo y cocido la sabían los primeros homínidos. Es decir, ¿cómo es posible que algo tan inmediato no produzca conocimiento científico hasta un momento tan tardío? Primera pregunta que a mí me dejaba atónito. Después ya les digo, es la gran ventaja de tener ideas geniales, es que la habían tenido mucha gente antes que yo, con lo cual me quedé muy tranquilo. Pensé que no estaba completamente loco o que el número de locos era muy abundante, que eso al fin y al cabo es equivalente a estar cuerdo. Esto, primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Por qué frente a eso se habla tanto en la historia de átomos? ¿Por qué las hipótesis atomísticas están metidas en la urdimbre de cualquier tipo de descripción de la naturaleza, al menos en una parte de la interpretación de la naturaleza? Es decir, que puede ser que Aristóteles sea sustancialista y no le guste el atomismo, pero existían los atomistas y tenía que dedicar tiempo a ellos. Y a lo largo de la historia del pensamiento científico, el atomismo es una especie de constante permanente. Podríamos decir, abusando de las palabras, lo que es asombroso es lo que creen los pensadores acerca de los átomos. Y que cuando se constituye el conocimiento científico como una forma distinta a los otros tipos de cultura en el barroco y en el renacimiento, es el atomismo el que emerge. Y, sin embargo, el atomismo le pasa lo contrario que al calor, que no tiene ninguna evidencia sensible. Es decir, que prácticamente hasta principios del siglo XX nadie pudo dar un fenómeno atomista. Es decir, el primer fenómeno atomista que se observó, digamos, más o menos es el movimiento browniano, que no se definió a principios del siglo XX, pero sí hubo una forma, digamos, de evidenciarlo, por medio de un fenómeno luminoso, en fin. En verdad que es 1904, 5, 6, una de estas épocas. Incluso uno de los artículos fundamentales de Einstein de 1905 sobre el movimiento browniano. Pero desde otro punto de vista, del punto de vista de lo que es la mecánica estadística. Es decir, me llamaba la atención que hubiera esa especie de complementariedad de lo que nos sale continuamente, de lo que es nuestra forma de entender el mundo. Nunca hacemos ciencia, pero ojo, del átomo, que no tenemos ni idea de cómo es, hablamos todo el rato y lo constituimos inmediatamente, digamos, en hipótesis científica. A mí me dejaba muy sorprendido esa idea. Y es más, el átomo deja de interesar, digamos, como idea rectora de la explicación de la naturaleza, a partir que el átomo es algo manipulable. Si a partir de 1911, 15, ya las ideas atomísticas, ya, digamos, entendidas como una virtualidad con la misma potencia que tienen las ideas corpuscularistas y atomistas en el siglo XVII, XVIII, los debates acerca del átomo entre cartesianos y newtonianos es famosísimo, los corpuscularistas franceses frente a los atomistas newtonianos verdaderamente se peleaban ardorosamente, ¿no? Es decir, y sin embargo, ya en el siglo XX, cuando el átomo se sabe que es una estructura muy compleja y se habla del átomo de Rutherford y después de Somerville, ya, digamos, ya el debate no tiene ya tanta importancia. Es decir, ya no, digamos, ya es demasiado doméstico el átomo, ¿no? O sea, no tiene. Pero fíjense ustedes esa especie de complementariedad. Entonces, estas dos
Estos dos problemas a mí me llegaron a atormentar moderadamente, como pueden atormentar estas cosas en la juventud. Es decir, me preocupaban y me parecían que podía ser objeto de trabajo, y de hecho, pues en parte basé mi tesis doctoral en ellos, ¿no? Pero la primera pregunta tiene una respuesta basilardiana directa. La segunda también, pero más compleja. Curiosamente, yo no sabía que Gastón Bachelard había escrito un libro en los años 30, a mí me parece que es el 35, si no me equivoco. Se lo puedo decir exactamente. El 35, efectivamente. Que se llama Las intuiciones atomísticas, ensayo de clasificación. Y trata ese problema. Por eso les digo que uno cree que está descubriendo un problema importante y se da cuenta de lo que uno está haciendo es estar al día. Es decir, el espíritu colectivo le empuja a uno a determinados problemas, ¿no? Las intuiciones atomísticas. Y entonces, digamos, la lectura es muy interesante porque responde, es la primera respuesta psicoanalítica a esa, psicoanalítica desde el punto de vista bachelardiano, evidentemente, ¿no? A esa pregunta de por qué realmente se construyen tantas hipótesis atomísticas en el diálogo con la naturaleza. Es decir, la respuesta tiene que ver con una hipótesis que después va a explorar Gastón Bachelard en su relación entre ciencia y poesía, y es porque nosotros las ideas, tanto las científicas como las no científicas, las nutrimos de la imaginación. Son ensayos de imaginación, ensayos de clasificación, pero esto le dedicaremos algún tiempo mañana. Pero el otro problema, el problema del calor, sí que tenía una respuesta inmediata, porque la primera obra de Bachelard que tenía que ver, digamos, con un problema de física era estudios sobre la evolución de un problema de física, la propagación térmica en los sólidos, que había sido su pequeña tesis, lo que llamaban los franceses en aquella época su pequeña tesis. La respuesta sumariamente era, bueno, claro, evidentemente el problema es que la ciencia no es como dice Bacon, sencillamente, es decir, la ciencia... Si la ciencia fuera baconiana, habría habido estudios sobre el calor de una manera rigurosa y, por supuesto, inductiva desde tiempo inmemorial. Pero es que no es baconiana la ciencia. Es decir, el problema que tenía el calor para ser convertido en un tema científico era que era demasiado próximo. Lo excesivamente próximo no se puede convertir en conocimiento científico. Hay que objetivarlo. Lo objetivo tiene un cierto sentimiento de objectum, como dicen los latinos. La palabra objectum viene de estar arrojado delante de nosotros, no estar en nosotros. Que haya distancia. El calor no tiene distancia. El calor está en nosotros. Somos un sistema térmico, pero no sentimos calor, somos calor, ¿no? Entonces, digamos, de eso no se puede hacer ciencia, porque la ciencia siempre supone un alejamiento, una distancia. ¿Qué se puede hacer de algo que está tan cerca? Ensoñación. Podemos sentir calor, podemos imaginar el calor, podemos administrar nuestro propio calor. Y eso es lo que explica por qué los sistemas térmicos han sido sistemas enormemente complicados para el desarrollo científico. De tal manera que podríamos decir que la termodinámica es la ciencia más tardía en nacimiento, todavía más que el electromagnetismo. Es decir, que el calor solamente se entendió en el momento en que se pudo asimilar con el gran fenómeno objetivo que conoce el conocimiento humano, que es el movimiento. El movimiento local. Porque el movimiento local sí que es un movimiento objetivo. Cuando uno ve un planeta que se mueve, está viendo, digamos, un espectáculo que distingue de su propia observación. Mientras que es un fenómeno simplificado, el calor es un fenómeno complejo, es un fenómeno extraordinariamente complejo, del que uno no sabe caracterizar absolutamente ninguna de los elementos. Y me fue muy útil la lectura del libro de Bachelard, Estudios sobre la evolución de un problema de física, porque precisamente Bachelard estudia esta cuestión no en general en el calor, sino en la transmisión del calor. Porque lo que es evidente, y esto es importante, es que la ciencia aparece cuando un fenómeno está domesticado,
cuando un fenómeno está convertido en algo que uno puede manipular. Es decir, cuando un fenómeno no es observación, sino es experiencia. Cuando uno puede repetir ese fenómeno, o bien esperar que se repita, si no es por su presencia, por lo menos por su ausencia. Es decir, que uno no puede decir que no ha visto pasar a Júpiter y no le puede decir a Júpiter, pase usted otra vez. Pero puede esperar un día en que Júpiter pase otra vez. Fue el gran problema de los cometas, que nadie sabía si volvían o no, porque eso no se podían hacer estudios, digamos, de reiteración. Entonces, Bachelard cuenta, el problema del calor es un problema que nos enseña mucho, y por eso su primer trabajo, y después lo cita permanentemente en todas las obras posteriores, de una manera bastante caritativa, es decir, porque es un libro arduo, ¿no? Que es decir, bueno, de todos los fenómenos caloríficos, el más interesante en el siglo XVIII, es un fenómeno tan sencillo como la descripción de cómo se calienta una barra de metal cuando tiene el fuego puesto en uno de sus extremos. Entonces imagínense una barra de metal, es decir, imagínense un atizador de metal que está metido en el fuego. Eso es una barra de metal, eso es el problema, digamos, de física. Entonces, Bachelard da cuenta de la enorme cantidad de descripciones que se hicieron del fenómeno en el siglo XVIII, sobre todo en la Academia de Ciencias de París, que era una academia extraordinariamente activa en ese tipo de problemas, es decir, problemas, digamos, que ellos entendían que tenían que ver algo con la práctica también y algo con la ingeniería, en un sentido contemporáneo del término, y cómo van estilizando el fenómeno hasta, digamos, convertirlo al cabo de un siglo y pico en un fenómeno que puede ser estudiado matemáticamente. Entonces, digamos, el problema primero que hay, y Bachelard cita a un filósofo natural muy interesante que se llama Montaigne, que es un individuo que pertenece a la Academia de Ciencias de París de principios del siglo XVIII, cómo a Montaigne intenta describir el fenómeno a base de dar cuenta de cómo se funden determinados materiales que están depositados en una barra metálica que está calentada por uno de sus extremos. Y los materiales que utiliza son el lacre este que se utiliza para los sellos, que se funde con el calor, la pólvora, el plomo. Entonces, por una parte, ve que hay una relación entre el tiempo que tardan en hacer efecto el calor y el tipo de efecto que hacen. Pero claro, es un fenómeno que está desprovisto de cualquier herramienta conceptual. La descripción es casi una fusión con el fenómeno. Y entonces, digamos, toda el tratamiento del calor es un tratamiento que se revela complejo así desde sus propios orígenes. Y cuenta cómo ese fenómeno de la transmisión de calor en una barra de metal que está calentada por uno de sus extremos, se convierte en un icono de lo que es una domesticación de un fenómeno y de una conversión de una pura observación en una experimentación. Eso, primera cuestión. Segunda cuestión. Si tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con su fusión, tendrá que ver con la temperatura que alcance la barra. Y uno puede decir, bueno, el termómetro, ¿cuándo se inventa? Bueno, a principios del siglo XVIII ya había termómetros, algunos termómetros, termoscopios se llamaban, no eran termómetros. El único problema que tenía un termómetro, el termómetro del XVIII, es que nadie sabía qué es lo que medía. Medía algo. Ahora, ¿qué medía? ¿El termómetro primero tenía que algo que ver con el termómetro segundo? Si un señor hacía termómetros en Glasgow, ¿tenía algo que ver con los que construían en París? Nadie lo sabía. Es decir, el termómetro era un aparato magnífico para medir no sabía qué, pero que era muy importante. Eso sí se sabía, ¿no? Entonces, durante todo el XVIII es una especie de lucha desaforada de los experimentadores por entender qué es lo que ocurre con el termómetro. Después esto nos volverá a aparecer en el libro que yo voy a comentar más especialmente, que es La formación del espíritu científico de Bachelard, ¿no? Que es decir, bueno, realmente para saber qué mide un aparato de medida hace falta saber o tener previamente una idea de qué es una medida. Además, el termómetro se asimilaba a una balanza porque se lograba un equilibrio, pero un cuerpo a una temperatura medida por cualquier termómetro que fuera, era una escala evidentemente, más un cuerpo
a esa misma temperatura, no daba lugar a un cuerpo mayor al doble de temperatura. Se multiplicaba la masa, se multiplicaba el volumen, pero no se multiplicaba la temperatura. La temperatura se equilibraba, pero entonces, ¿qué era? Una balanza. O sea, realmente las discusiones son extraordinariamente interesantes por lo que significa de lo que va a descubrir un elemento que va a descubrir Bachelard en este trabajo, que es la noción de obstáculo epistemológico. Es decir, en el tránsito, en el análisis de ese fenómeno, lo que van a aparecer, lo que van a emerger son todos los obstáculos que tenemos para convertirlo en algo objetivo. Y a esos obstáculos los va a llamar Bachelard obstáculos epistemológicos. De tal manera que la construcción del espíritu objetivo científico es la superación de esos obstáculos, la historia natural de la superación de esos obstáculos. Entonces, digamos, un obstáculo objetivo, en este caso yo estoy adelantando ya lo que es la formación del espíritu científico, es la idea de qué es lo que mide un termómetro, qué es lo que mide una escala, qué quiere decir, qué es relevante en lo cuantitativo. Porque en lo cuantitativo puede haber muchísimas cuestiones relevantes, pero todas son iguales. O realmente unas son más iguales que otras, unas son más relevantes que otras. Y si uno se fija en la que no es relevante, se acaba el problema. Por ejemplo, en las máquinas de vapor se creyó siempre que la presión era lo interesante y no la temperatura. Fue un error que costó muchísimo tiempo superar para poder, digamos, hacer una descripción exacta de lo que es el funcionamiento de las máquinas de vapor. Bueno, pues desde ese punto de vista, digamos, Bachelard nos cuenta ya en ese estudio que, digamos, el paso, el tránsito del conocimiento precientífico al conocimiento científico, es decir, el paso del conocimiento que todavía no ha logrado una distancia entre lenguaje y objetividad, ¿no? Frente al lenguaje que ya, digamos, tiene un determinado nivel de abstracción, siempre se realiza por la superación de esos obstáculos epistemológicos, que suponen habitualmente una ruptura, un corte, ¿no? Por eso les he hablado antes de revolución, en un sentido no kuhniano del término, aunque no recuerde extraordinariamente a Kuhn, pero digamos que hay esa especie de tránsito. Claro, entonces uno dice verdaderamente, fíjense ustedes, todos somos precientíficos con el calor para casi todo. Científicos en unos reductos muy limitados y muy pocas veces. Curiosamente, el calor es el lugar donde lo precientífico queda más asentado, más claro. Estamos, digamos, vocacionalmente unidos al calor, antropomórficamente unidos al calor. El calor está relacionado con la libido, el calor está relacionado con nuestra interpretación del mundo, con nuestra poesía, con nuestro lenguaje, con nuestro. Al amor lo llamamos calor, calor humano. Es que era muy frío, no tenía calor humano. Uno dice, verdaderamente, qué curioso, ¿no? Que todas las metáforas que nos explican cómo es el mundo tienen que ver con el calor. ¿Por qué? Porque es demasiado cercano a nosotros. Entonces, de todo eso se ha desgajado una parte mínima del discurso, que es, ¿y cómo se transmite el calor en una barra de metal, uno de cuyos extremos esté calentado por un flujo constante de calor, ¿no? Dice, hombre, o sea, de todo el universo que nosotros podemos observar, hay un solo fenómeno que hemos aprendido a caracterizar, que es ese, cómo se transmite el calor en un sólido. Dice, sí, pero ya es suficiente, mire usted, porque eso nos ha servido para saber que lo otro es metáfora. Lo otro es solamente metáfora. Y eso que estoy analizando es interesante por dos cosas. En primer lugar, porque un fenómeno enormemente exuberante y con poca densidad intelectual, o sea, es decir, con poca abstracción, lo podemos convertir en un fenómeno abstracto. Porque, ojo, y este será el segundo aspecto importante de la tesis de Bachelard, la abstracción es el camino adecuado de la construcción del espíritu objetivo, del espíritu científico. La geometrización primero, la abstracción después. Entonces dirá Gaston Bachelard, primero tenemos que detectar los obstáculos, después tenemos que superarlos. La superación supone siempre una abstracción. Sigamos con el ejemplo tan sencillo del atizador en el fuego, que es un ejemplo, digamos, de chimenea. Es un ejemplo de hogar.
Es un ejemplo de cuarto de estar. Aquí, desde luego, uno no puede soñar que lo tenga necesidad de hacerlo, ¿no? Es decir, verdaderamente, Monterrey no creo que sea un lugar donde, digamos, los hogares... Sí, bueno, eso es verdad. La carne asada está muy ligada al atizador, ¿no? Pero yo creo que Bachelard no tiene un solo ejemplo de un asado relacionado con el calor en este sentido. En otros sí, curiosamente, porque él habla del obstáculo de la digestión, ¿no? Como uno de los obstáculos epistemológicos más interesantes, ¿no? Pero claro, como es uno, cada uno es tributario de su cultura, esta imagen cartesiana de que el cogito se gesta al lado de una estufa, porque al fin y al cabo el frío que debía haber en aquella época era monstruoso en las posadas estas donde vivía Descartes, pues entonces uno puede pensar, ¿verdad?, en las descripciones cartesianas, que la inspiración es una forma de calor que se da con la estufa. Entonces, de tal manera que si uno está cerca de la estufa está más inspirado, es decir, más dormido, más ensoñado, que si está... O sea, que el mito de la ensoñación, claro, es cultural. Yo no sé cómo contaría el mito de la ensoñación un indio náhuatl, ¿no? O sea, porque no sé... Pero lo contaría, seguro, o sea, en términos de calor. En términos de calor. Bueno, pues, dice Bachelard, en ese sentido, si nosotros tomamos ese ejemplo tan absolutamente estilizado como el ejemplo del atizador, nos encontramos que para entender qué pasa con la transmisión de calor, no hace falta únicamente saber qué mide el termómetro, porque no hace falta ningún termómetro. No hace falta ningún termómetro material, no es un fenómeno empírico, no es un paso, digamos, de la intuición baconiana de lo que puede ser la cantidad enorme de información que nosotros recibimos acerca del calor y después, digamos, por generalización, lo que hace el termómetro. No, tenemos que saber definir matemáticamente cómo fluye el calor en un elemento hipotético que es un prisma en el que, digamos, el calor entre por la base y salga por la altura, en una especie de flujo, y que además tenga un diferencial de temperatura de, digamos, gradiente entre la base y la altura. Y para eso, digamos, Fourier y toda la escuela francesa de principios de siglo, no laplaciana, se tuvo que inventar un tipo de función diferente y tuvo que abrir la mano, digamos, matemáticamente hablando, a la noción que se venía manejando de función lagrangiana, introduciendo una nueva función, que era la función de Fourier y los desarrollos en serie de Fourier, para llegar a la conclusión de que la distribución de temperaturas en una barra metálica es una escala logarítmica. O sea, que vamos, realmente de sencillo nada, de inmediato nada. Es decir, hubo que poner en marcha una artillería pesada de la matemática de aquella época para poder entender un fenómeno calorífico tan sencillo como la transmisión de calor por una barra de metálica, sea en asado o sea en estufa. Eso es invariante. Entonces, claro, en ese sentido, uno puede decir, ¿qué papel juega la matemática entonces? Es una pedagoga de la realidad. Es una pedagoga de la construcción, no de un fenómeno, sino de una experiencia. Es decir, la matemática guía, no es la experiencia, no es la observación la que guía de la mano al investigador. No. Es la matemática como ciencia, la que en su despliegue permite entender un fenómeno que a nosotros nos parece trivial y que parece que entendemos, pero no lo entendemos. Es decir, ¿por qué entendemos ese fenómeno? Porque lo hemos convertido en un fenómeno abstracto, en algo abstracto. Fíjense que esto no llamó mucho la atención entonces. Laplace, que era el hombre fuerte de la ciencia de la época, consideró que estaba mal hecho el cálculo de Fourier. Tuvieron sus pequeñas disputas, pero esto no tiene ninguna importancia aquí. Porque eso, digamos, tendría que ver si estuviéramos viendo el problema de una manera externalista, pero estamos viéndolo de una manera epistemológica y nos tiene que interesar a nosotros para explicárselo a un niño, para explicárselo a un joven, para explicárselo a un alumno. Es decir, por eso la educación tiene sentido cuando uno hace este tipo de análisis. Y entonces, desde ese punto de vista,
aunque pasó desapercibido, fue una primera llamada de atención de ojo. Lo que usted observa no tiene importancia en función de la facilidad que tiene aparentemente, de lo doméstico que pueda parecer, de lo inmediato que pueda parecer, porque el conocimiento abstracto lo puede convertir en algo extraordinariamente complicado, pero extraordinariamente fecundo. Es decir, si lo saca usted de ese contexto, si lo saca del contexto, entonces nos encontramos con que ese despliegue es un despliegue, me refiero al contexto de sensaciones, de la historia natural de lo que puede ser el fenómeno, entendido de una manera elemental e inmediata. Si usted lo deja de considerar como un dato inmediato de su conciencia y lo considera como un proceso de abstracción, no solamente entenderá por qué o cómo se mueve el calor en un sólido, sino entenderá cómo se mueven las ondas electromagnéticas, porque pueden establecerse analogía entre estos fenómenos y los desarrollos matemáticos de uno servirán para lo de otro, y entonces el mundo adquirirá una generalidad enorme, pero ojo, no en el mundo que usted ve. No en el mundo que usted ve. Usted no verá nunca ondas electromagnéticas, pero usted hablará todo el rato de ondas electromagnéticas. Usted no hablará nunca o no verá nunca ondas de calor, pero verá ondas de calor. Usted no verá nunca una escala logarítmica, pero es una escala logarítmica. Es decir, una barra, modesta barra metida en la estufa o en el asado, es una, lo que llamábamos en mi época, una regla de cálculo. Es decir, que había reglas de cálculo en la naturaleza gratuitas y nadie había reparado, porque era imposible, es decir, era un proceso extraordinariamente complejo, que aquello que atizaba el fuego era una regla de cálculo. Ahora ya las reglas de cálculo no existen, no sirven para nada, porque las calculadoras hacen todo, pero la regla de cálculo, ya recordarán los que tienen mi edad, que tenían una función extraordinariamente importante en el cálculo rápido este que hacían los ingenieros y los matemáticos, bueno, los físicos, los matemáticos, yo creo que en los primeros la utilizaban, porque no la necesitaban para nada, pero para los que tenían, digamos, conocimiento empírico. Entonces, digamos, y era eso era lo que era una barra. Entonces, si le llego a Montons a decir, mire usted, vengo del futuro y le tengo que decir que eso que está usted haciendo es una estupidez porque es una regla de cálculo. Y, ¿eso qué quiere decir? O sea, no hay ninguna forma de entender eso. Tiene usted que hacer un desprendimiento, una epoge de todo ese tipo de conocimientos para poder entender una regla de cálculo. Pero ojo, eso es una regla de cálculo para unos pocos. Para la mayor parte de la gente es un atizador. Y no porque los que lo hagan sean despreciables, sino porque incluso para los que es una regla de cálculo, cuando tienen que hacer un asado es un atizador. Pues lo mismo, ¿verdad? Digamos, con el lenguaje. Nosotros utilizamos el lenguaje científicamente muy pocas veces y lo utilizamos la mayor parte de las veces como si fuéramos precientíficos. Y eso es lo que nos constituye. Después de haber visto que ese problema estaba tratado así por Bachelard, yo elegí como tema de tesis doctoral no el tema de la difusión del calor, o sea, no el tema de la difusión, sino el tema de la degradación del calor, es decir, el problema del tránsito del calor en las máquinas de vapor, es decir, que era otro problema, pero también lo traté de esta manera y realmente aprendí mucho. Entonces, como yo también quiero que ustedes cumplan su dictum socrático y puedan también hablar, y no solamente preguntar, porque muchas veces no es tan interesante preguntar como hacer consideraciones, pues vamos a dejar estos últimos 15 minutos de la sesión de hoy para las preguntas que pueden hacer bien aquí directamente en la sala o bien en las personas que estén escuchándonos en la red. Muchas gracias.